Huelga de triunfar en contra del capital, en contra del gobierno y el charrismo sindical. Debemos de ganar, tenemos la razón, unidos venceremos la fuerza del patrón, la de la oligarquía y la de la represión. Porque esta situación no puede continuar, está corriendo sangre como en un gran canal, sangre de luchador y de trabajador, la sangre más hermosa que tiene la nación. Mientras que el gran burgués se da vida de rey y los terratenientes pisotean la ley, el pobre con su fe y con su devoción sigue comiendo tierra y bebiendo una ilusión. Pasa un gobernador o un presidente más, pero las estructuras no cambian de lugar, y el rico sigue aquí en su cielo terrenal, y el pobre en el infierno se tuesta nada más. Se llama simplemente superexplotación. Dos pasos adelante y un paso para atrás, para coger impulso y fuerza al atacar. Es que al explotador nunca convencerás, debemos destruirlo para vivir en paz. La huelga es solo un paso, no hay que sobreestimar, pues las revoluciones exigen mucho más. Debemos de plantear la toma del poder.